Del gachapón. Literal, hay muchos de estos por todas partes, ubicados estratégicamente, cosa de que tú vayas a cualquier parte y te encuentres uno. Pues vinimos a un lugar de mangas. Está lleno de mangas. De estos se alimentan los japoneses, ¿sabían? Pero está súper cool. Ahí está el Pili. ¿Qué te compraste? Ah, One Piece. Muy bien. ¿Te gusta aquí? Me gusta aquí, me gusta, sobre todo esa sección, más 18. Vamos a la sección más 18. Mientras el Philip está viendo qué más comprar ahí dentro, la cosa de mangas, yo vine aquí a la maquinita, quiero sacar ese rosadito de aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! No lo pude agarrar. ¡Oh, lo quito! No. No puede ser. ¿Son dos turnos o uno? ¿Qué sacaron, amiguitos? Nada. Nada. Inténtalo tú. ¿Le metí? 100 pesos. 100 pesos. Hijo. Está. ¿Qué vamos a comer hoy? Tienda de segunda mano, de todo, todo segunda mano, jueguitos, libros, manga, álbumes, y yo acabo de encontrar dos álbumes de Blackpink. Este Born Pink está a 500 yenes, que son aproximadamente 3.000 pesos chilenos, que son como $5. $5 más o menos. What? Pero está usado, pero está en súper buenas condiciones. Este es del álbum Square Up. Me están diciendo que no puedo grabar, creo. ¿900 yenes? Como $8 o $9, una cosa así. Muy, muy barato, demasiado barato, y estoy flipando. Miren cuánto se lleva Mafe. ¿Cuánto te estás llevando tú? A 500 pesos. Y también hay figuritas aquí. También todas a segunda mano, o sea, ya la abrieron las cajas. Yo estoy que me llevo esta de 1200 yenes, que está pero hermosísima. Ya nos vamos de ahí. Aquí está. ¿Puedes ver lo que me compré? ¿Lo puedes sacar la cajita? Lo que se compró Amber. Sí, me compré esa. Al final me decidí por esa monita de ahí. Dale. ¿Pero cómo se llama? Se llama Rey, de One Piece. No es cierto, se llama Rem. Rey es la de Evangelion. Ah, se llama Rem, entonces. Se llama Rem. Muy bien, pequeño. Y también los de Blackpink, los dos. Vamos a casita ahora, después de haber comido ramen y de haber comprado cositas de segunda mano. Segunda mano. Me gustan las cosas de segunda mano. Son igual, son muy baratas. Nos vemos mañana. ¿Qué haremos mañana? Lo averiguaremos. Estamos comiendo bien rico. ¿Cierto, Phil? Tenemos Fanta de melón. Muy buena, se las recomiendo. Muy buena. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde va? Sí, clarito. Me gané este. Pan purín. Mira cómo salen de la pantalla. ¿A dónde va ella? ¡Ay! Hay que cruzar por el gran cruce de Shibuya. ¡Fili, me voy a morir! Perrito, perrito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, gatito! Philip intentando caminar con esas botas que se compró en Harajuku. Hay un cangrejo gigante y se mueve. Ay, ese gatito no puede más. No le den más comida, por favor. El show de Amber es real. El show de Amber es patrocinado por La Hora.
son las 3. Chicos, están entrando a ver figuras. Ah, y yo agarré un gachapón de gatito y me salió un Beto. Ay, un tal Beto. Y me salió un Beto. Se parece a mi Beto. Sopita de miso. Esto que no me esperé, me lo comí. Esto tiene mucho gas. En fin, tiene arrocito con esto mismo, pero creo que con algo más. Carnecita. Sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Y cada aquí más. Bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el vlog. Ya sé que no fueron muchas las escenas que mostré, pero en su mayoría fueron las que alcancé a grabar, ya que estuvimos siempre con amigos y estuvimos muy juntos y disfrutando el viaje todos. Estas fueron algunas cosas de las que hicimos en Tokio. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, ya que ahí voy subiendo nada más cosas que voy haciendo en el día. Me la pasé súper bien y de verdad Japón es muy bonito. Fue algo corto el vlog, pero no se preocupen, ya que después de Tokio fuimos a Osaka y el próximo vlog va a ser en Kioto, así que no se preocupen que se viene un nuevo vlog pronto. Espero que les haya gustado y gracias por ver.